Careful, kids. Electricity can have shocking results. No time, Gung-Ho. Stop, drop, and roll. I'll catch you later, Roadblock. Always watch out for Cobra. Whatever you say, Lady J. Whoa, Snake Eyes. It looks like Snake Eyes has something to say. Snake Eyes doesn't talk. Actually, I'm Henry Golding. Henry Golding? I play Snake Eyes in the new movie. There's a Snake Eyes movie? Wait, you made a Snake Eyes movie without us? No, just without you guys. That hurts. Cool your jets, Duke. See, kids, sometimes friends need time apart to explore what makes them mysterious ninja assassins. Friends understand giving each other space. What about enemies? Cobra! Back with your reboot! It's an origin story. Henry Golding is a badass. I'm Snake Eyes. Now you know. Unknowing is half the battle. In the G.I. Joe comics, Snake Eyes is one of those characters that had kind of a mysterious past. And was famously known as the Silent Ninja. This is morning light. Larry Hama really blossomed the character within an issue called The Silent Interlude, which had no words, just pictures. When I did the comic, I made it character-centric. I came up with the backstory of Storm Shadow takes Snake Eyes into the clan. Larry Hama created the modern-day version of what we know G.I. Joe to be. We try to find a balance between what is pre-existing G.I. Joe lore, but also finding a way of updating it, giving people more. That opened up a world of opportunity. Let's do the origin story before he's lost his voice. Let's go. Shooting in Japan was super important for driving the story. When you go to Japan, there's some energy that you pick up from actually being there. I'm super excited for people to see what we're building. This is literally a stepping stone into the G.I. Joe universe. De hablar con nosotros sobre Snake Eyes. Y mira, yo soy de esos nerds que tenía figuras de G.I. Joe y la baronesa era una de mis favoritas. Ella siempre era la que se quedaba con todo al final de los juegos. Así eso que, obviamente... Que tienes. Sí, bueno, lo sé. Y evidentemente tú también. Pero entonces la pregunta es, ¿cuán rápido consideraste esas expectativas, que es un personaje que muchas personas llevan pensando en él por todos estos años? ¿Cuán rápido pusiste esas expectativas al lado y lidiaste con el libreto y con esta versión que es la que va a ser tuya para la posteridad en esta peli? Bueno, la verdad es que yo no sé si me jugó un poco a favor también el no estar muy metida dentro del universo de G.I. Joe. Ah. Como que me quitó como un poco de presión, ¿sabes? Después me fui dando cuenta de que realmente G.I. Joe es un movimiento universal y que la gente es súper fan. Pero la verdad es que yo quería hacer algo que sabía que se habían hecho otras baronesas anteriormente. Uh-huh. Y tampoco quería prestarle mucha atención a eso para poder hacer como mi propia versión, ¿sabes? Uh-huh. Sí que es verdad que estoy hablando mucho tiempo con Robert, con el director, y tuvimos un montón de charlas de cómo debería ser la baronesa. Y para los dos lo más importante era hacer realmente una baronesa que tiene sentido del humor. Uh-huh. Que es jugador, que se lo pasa bien, que disfruta, que le gusta lo que hace y que es mala, pero todo nace de una cosa de ser rebelde, ¿sabes? Sí, sí, que le da un tono más humano, pero precisamente ella lo que sí tiene es que ella está tres pasos más adelante que todo el mundo, pero precisamente eso te da la libertad para intentar todo tipo de cosas como actriz, y cómo choca eso con mantenerte en el tono de la peli, porque con ese personaje te le podías tragar cada una de las escenas, o sea, de una forma bien, bien grande. Así que háblame un poco del resto de eso. Lo sé. Sí que es verdad que hay una delgada línea, ¿no? Entre hacer una sátira o algo un poco estereotipado o caricaturesco,
y lo que sería hacer a una, a un ser humano, ¿no? Y eso era algo que yo intentaba todo el rato como tener presente, esa cosa de decir, bueno, por más que sea cínica, por más que tenga sentido del humor, por más que sea juguetona, por más que le guste disfrutar y disfrute un poco viendo cómo a la gente sufrir, no podemos perder que ella es un ser humano y también tiene sus necesidades y también tiene su fragilidad. Entonces, es verdad que a lo mejor pues, tendría más oportunidad para mostrar esto si hicieran una segunda película de la baronesa. Por ahí me estás acomodando a mi próxima pregunta, así que gracias por eso, que va a ser la última, por tiempo. Porque mira, o sea, son pocas, Disney acaba de hacerlo con Cruella, pero la realidad del caso es que historias de orígenes no se les entregan a mujeres. Así que además de la baronesa, que sabemos que quieres otra peli, ¿algún personaje femenino, cine español, literatura, cine de Hollywood, que a ti te encantaría agarrar y hacer una historia de origen, si tuvieras carta blanca para escoger lo que tú quisieras? Es muy gracioso que digas esto porque yo de pequeña estaba completamente obsesionada con Cruella. Wow, pero ese ya te lo agarraron, ese ya se hizo, así que ¿qué otra? Me gustaba mucho también, ¿cómo se llamaba el personaje que hacía Uma Thurman en Batman y Robin? Poison Ivy. Poison Ivy. Bueno, pues ahí yo pienso que yo empiezo las negociaciones con Warner Brothers, hablamos con tu agente y me contratas de PA para entregarte botellitas de agua en el set. Pero se me ha acabado el tiempo, así que muchas gracias por tu tiempo. Saludos desde Puerto Rico, que hay muchos fanáticos de Casa de Papel que van a estar locos con esto. Hasta luego, que estés bien. Adiós.